Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Velázquez, tengo 10 años. Nosotros pertenecemos a la congregación de monjitas del Sagrado Corazón Misionera Franciscana. Esta es la segunda vez que venimos aquí. Es don Javier Cid Ortega. Bueno, yo le daría muchas gracias. Él ha tenido mucha paciencia con nosotros, muchas oportunidades. También le daré gracias a nuestro director, don Alexis Velázquez, que también nos ha dirigido con mucho cariño, que nunca nos ha presionado. Y por último, me gustaría agradecer a don Fernando Rosas por crear esta institución. Ahora ya no está con nosotros, que Dios lo ampare en el cielo. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos las palabras de la percusionista Fernanda Velázquez, de tan solo 10 años, en representación de todos los jóvenes de la orquesta. Vamos a escuchar a continuación Rondó de Purcell, concierto en la menor de Vivaldi, con el solista Jordan Flores, pizzicato, polka de Strauss, concierto en re mayor de Vivaldi, con Patricio Velázquez como solista, y danza húngara número 5 de Brahms. Y como ya lo dijera Fernanda, dejamos con ustedes entonces a la primera orquesta. Ella es la orquesta del Colegio Felber Niklicek de Puerto Varas y su director Alexis Velázquez. Thank you.
Thank you.
Bueno, en este momento, el coordinador nacional de Orquestas Juveniles del Cantine de Chile, don Claudio Cobés, hace entrega de un diploma de reconocimiento al director de la Orquesta Juvenil de Puerto Varas, maestro Alexis Velázquez. Felicitaciones a los jóvenes por lo que han realizado. Y ahora, me imagino que vino alguien de la octava región, de Biobío, Concepción, ¿sí? Bienvenido. Provenientes de la octava región, presentamos a continuación entonces a la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música de la Universidad del Biobío de Concepción. Permítanme comentarles que esta agrupación nació por allá en el año 2000 y está integrada por 45 jóvenes seleccionados de diferentes escuelas y colegios de la región. Participa desde su fundación en eventos regionales y nacionales, siendo seleccionada en dos oportunidades para los festivales de orquestas juveniles realizados en Santiago. Y anualmente realiza un promedio de 18 conciertos, tanto en la ciudad como en otras regiones. Entre ellas realiza giras a Elqui, Puerto Montt, Castro y otras. Sus alumnos postulan con buenos resultados a las becas que ofrece la Fundación de Orquestas. Pero antes de disfrutar de los sones o de las obras que nos va a mostrar la Orquesta Juvenil de la Escuela de Música de la Universidad de Concepción, quiero invitar a este micrófono a una de sus integrantes, a la violinista Nadie Pérez. Buenas tardes a todos. Yo soy Nadie Pérez, tengo 17 años, soy violinista de la Orquesta Juvenil de la Universidad del Biobío, del Conservatorio de Lourdes Montreal. Primero que nada, queríamos darle las gracias al público por haber venido a esta ceremonia, porque no siempre hay tanto público que le gusta venir a escuchar la Orquesta Juvenil. En segundo lugar, gracias a la Fundación de Orquesta por tener la oportunidad de estar en este escenario, que es uno de los mejores de Chile, si es que no es el mejor. Y para nosotros es muy grato, sobre todo porque somos muy jóvenes. Y el esfuerzo para estar aquí fue mucho, fue bastante. Y cuando los resultados son buenos, por ese esfuerzo, por Dios que se disfrutan. Muchas gracias a todos. El vals del emperador de Johann Strauss, el cancán de Offenbach y la aragonesa de la Fiscalía. Bien, señoras y señores, dejo con ustedes entonces a la Orquesta Juvenil de la Universidad del Biobío de Concepción bajo la dirección del maestro Sergio Segura. Thank you.
El coordinador nacional de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, don Claudio Gobeza, se entrega de un reconocimiento al director, don Sergio Segura. Un agradecimiento y por supuesto felicitaciones por el trabajo que él está realizando ahí en la octava región. Quiero comentarles que hace exactamente 365 días don Fernando Rosas, que estuvo aquí en el escenario, nos envió una carta y quiero reproducir para ustedes el sentimiento de esa carta. Dice: este programa, que ya constituye un verdadero movimiento de carácter nacional, es absolutamente independiente de toda ideología política, social o religiosa y pretende contribuir al desarrollo del arte sin ninguna consideración ajena a este objetivo principal. Para nuestros jóvenes, los nombres de Bach, Haydn, Mozart, Beethoven y muchos otros seguirán siendo una compañía durante toda su vida, aunque no continúen con la profesión de músico, ya que solo un pequeño porcentaje de los integrantes de orquestas juveniles continuará profesionalmente este oficio. Es un concepto que compartió con nosotros don Fernando Rosas hace 365 días. Y mientras desarrollábamos en este mismo lugar, en el Teatro Municipal, el anterior encuentro del festival, el quinto festival de orquestas juveniles e infantiles de Chile. A continuación, señoras y señores, la Orquesta Juvenil de Pudahuel. Que esta agrupación, creada en el año 2003 por iniciativa de la ilustre Municipalidad de Pudahuel, CONACE y la Fundación de Orquestas, ha realizado conciertos en importantes escenarios de Chile y en la actualidad trabaja un equipo de 10 profesores de primer nivel. Y queremos invitar a este micrófono a uno de sus integrantes a que nos cuente un poco más de su experiencia de trabajar, de estar en contacto con demás jóvenes, con otros jóvenes en esta orquesta. Queremos saludar al contrabajista de tan solo 15 años de edad, don Juan Navarrete. Muy buenas tardes, público general. Mi nombre es Juan Navarrete, soy contrabajista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Pudahuel. Estamos muy contentos de estar en este escenario tan importante para nosotros. La orquesta presenta en un lugar nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio como músicos juveniles de Chile. No queremos dejar pasar esta oportunidad y realizar un cariñoso y emotivo saludo a don Fernando Rosas y a la Fundación de Orquestas por esta maravillosa oportunidad que nos brindan. La Orquesta Sinfónica Juvenil de Pudahuel lo deleitará con los temas Farándula de George Bizet, Vals número 2 de Shostakovich y un suite latinoamericano que es un arreglo de nuestro director don Manuel Olivares Fierro. Bien, entonces, señoras y señores, dejamos con ustedes a la Orquesta Juvenil de Pudahuel junto a su director Manuel Olivares. Thank you.
Thank you.
coordinador nacional de orquestas juveniles del Cantón de Chile, el Claudio Pavés, le hace entrega un diploma de reconocimiento al director Manuel Olivares, de orquesta juvenil de Cuba Huelva. Bien, señoras y señores, a continuación, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. La última orquesta en esta jornada, en la primera jornada de este sexto festival, es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, agrupación dependiente de la Fundación de Orquestas Juveniles, fundada por allá en el año 1992 por el maestro Fernando Rosas. Está compuesta por alumnos de la región metropolitana hasta 24 años de edad, que realizan una práctica orquestal y obtienen una beca que apoya sus estudios superiores. La orquesta cuenta con instructores y docentes de la Filarmónica de Santiago, de la Sinfónica de Chile, del Instituto de Música de la Universidad Católica y también de la Orquesta de Cámara de Chile. La orquesta ha recibido grandes reconocimientos, entre ellos el Premio APES por aporte a la música selecta, el Premio del Círculo de Críticos de Arte y también el Premio Altazor. Antes de disfrutar de las obras que nos va a entregar la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, quiero invitar a uno de sus integrantes a este micrófono, al contrabajista Esteban Pérez. Hola, buenas tardes. Yo soy Esteban Pérez, contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Y a nombre de mi orquesta, de mi compañero, mis colegas, quería decir que estamos muy felices de poder participar en este nuevo encuentro, ya que en general todos los eventos, conciertos que realiza la Fundación y la orquesta a lo largo de todo el país tienen un carácter distinto, un carácter especial, la memoria del maestro don Fernando, con el cual nosotros compartimos también muchos momentos, muchos conciertos, muchos ensayos, muchísimos ensayos bajo el sol, de repente, en el verano. De ahí surgieron muchas anécdotas, muchas tallas, muchas enseñanzas también, que nosotros recordamos con mucho cariño. Y bueno, ahora es nuestra responsabilidad mantener el legado que él nos dejó. También es muy grato poder participar aquí, en este teatro, ya que nos presentábamos hace mucho tiempo nosotros como orquesta aquí, y que se haya dado en esta instancia, con tantos talentos que se van a presentar hoy día en esta tarde, que van a poder apreciar ustedes. Nosotros vamos a interpretar la obertura Egmont de Ludwig van Beethoven y la cruz del Findal del Felix Mendelssohn. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, para ustedes, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez.
Bien, señoras y señores, fue la presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez. Thank you.